Nos vamos a la Mota en la comarca del Alcoyà Comtat, pero antes de nada quiero saludar a Indira Maya de Amelio, para que lo diga bien, que es presidenta de la Asociación de Turismo Alicante de Interior. Ayer tuvieron una reunión interesantísima y hoy están teniendo otra. Ahora me lo cuenta la presidenta. Lo primero, saludarla y agradecerle siempre su amabilidad. Tira, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenos días, Paco. Estamos muy bien, precisamente con ese optimismo que nos caracteriza, mirando y levantando las luces hacia el futuro, porque hay que ir pensando ya en la recuperación y en cómo afrontar esta situación que cambiará seguro, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para que esto se dé así. Perfecto. Estás en la Mota en estos momentos. Creo que tenéis una reunión en estos momentos, una reunión telemática. ¿Qué estáis abordando, Indera? Precisamente estamos en una reunión telemática con el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, el señor José Luis Wagner y el director de Turismo, Eric Campos, para hablar sobre las ayudas, para explicar un poco cómo están configuradas las ayudas que se le van a dar al sector turístico. Son unas ayudas directas porque no hace falta presentar ningún proyecto para solicitar estas ayudas. Es una ayuda que se le da a todas esas empresas turísticas que han cumplido y que han certificado en ciertos clubes de en ciertos clubes de calidad o en ciertos productos de calidad que tenemos en la Comunidad Valenciana, como lo puede ser el SICTET, el Exquisit Mediterráneo o el Creaturisme, que potencia la actividad de productos en torno a actividades en el mundo rural y agrario, que bueno, que eso también le da una oportunidad a muchas empresas pequeñas de ponerse en ese club que te promociona en tanto en webs como en ferias lo que ofrece tu empresa. Bueno, yo tengo que agradecerle a la presidenta Indira Maya que haya abandonado un momentín la reunión telemática para atendernos. Y eso es de agradecer, eso es de agradecer. No voy a entretenerla mucho porque a Indira no pierde comba y es lo que tiene que ser. Si queremos promocionar nuestro turismo de interior, por descubrir, no se olviden, hay que estar en todos los portales. Ayer con el Patronato Costa Blanca de la Diputación Provincial de Alicante. Presidenta, ¿cómo fue ayer la reunión con el patronato? Bueno, el patronato es una institución que está siempre de la mano del sector en la provincia. Debo decir que Carlos Mazón siempre está muy anuente a lo que se le solicite o por lo menos a escucharnos. Y bueno, el patronato tiene un plan ambicioso de recuperación del sector. Aparte, ahora lanzarán unas ayudas que llegarán a los ayuntamientos. Ahí es que también hemos estado hablando el sector hoy con políticos y mañana tenemos reunión también para ver cómo van a distribuirse esas ayudas, bajo qué parámetros van a distribuir esas ayudas que vienen directas del Patronato de la Costa Blanca al sector turístico. Perfecto. Presidenta, las personas que tengan un establecimiento que lo están pasando mal y todo hay que decirlo, pero con confianza se consigue y si cumplimos las normas venceremos, eso lo tengo claro. Pero para aquellas personas que lo están pasando mal, que lo están pasando mal, Presidenta, las ayudas vienen canalizadas a través de los ayuntamientos. ¿Cómo llegan esas ayudas, Presidenta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso precisamente es lo que estamos averiguando y tratando de estar en esas mesas negociadoras para ver que bajo qué, si por la renta o por dónde vamos a solicitar. De hecho, algunas de las ayudas directas que hemos solicitado sería una rebaja considerable del IBI, ya que el IBI es un impuesto que lo estamos pagando muchos y estamos cerrados. Y el IBI, eso sería una ayuda directa que se le da al sector, igual que la rebajada de impuestos por actividad, en fin. Esas son algunas de las cosas directas. Ahora, el dinero que va a entrar, cómo se va a repartir, pues eso es lo que queremos saber, cómo lo están viendo los políticos que tienen en su mano la gestión de estos medios, ¿no? Perfecto. Fíjense, ayer estaba la Asociación de Restaurantes de Alicante, la Asociación de Locales, Restauración y Ocio también de Alicante.
la Federación Empresarial de Hostelería de la provincia de Alicante, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja, la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo Marina Alta de la Costa Blanca, la de IBI, la Asociación de Costa Blanca, la de Elche y la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm. Dicen, presidenta, que la unión hace la fuerza con medidas sin salirnos de los pies del tiesto, es decir, las protestas con argumentos. Ahí me refiero. Presidenta, ¿vais todos juntos? ¿Vais todos de la mano? Pregunto. Paco, yo creo que hoy más que nunca se ha podido constatar la importancia de las asociaciones y de poder ir de la mano juntos a reivindicar nuestras ayudas y el respeto al sector. Y nosotros formamos parte de esa Federación de Hosteleros de la provincia de Alicante como Asociación de Turismo Alicante Interior. Y esa es una de las apuestas que ha hecho nuestra Junta Directiva este año, uniéndonos a esta federación para poder defender con más fuerza todos los intereses que nos unen y que son prioritarios para nosotros en este momento. Perfecto. Y una última cuestión, agradeciéndote, Indira, tu amabilidad, como siempre. Tengo ganas de verte personalmente. Presidenta, ¿qué te parece que a partir del próximo 1 de marzo podamos tener, si todo va bien, una desescalada gradual? ¿Cómo lo veis? Paco, creo que con todas las desescalonadas que hemos tenido y todas estas puntas de contagios, tenemos que pedirle mucha responsabilidad a la ciudadanía, porque ya bastante ha sufrido el sector por esta situación, y creo que es el momento de que se solidaricen con nosotros y intentemos de respetar las recomendaciones que nos hacen para contrarrestar la propagación del virus. Y bueno, esperemos que podamos abrir con esa confianza de respeto, de compromiso y de responsabilidad para que este sector tan afectado empiece a remontar y empiece a ver un futuro más próspero en menos cor en, a corto plazo o más próximo a toda esta situación. Perfecto. Gracias, presidenta. Te dejo con la reunión telemática que hoy preside el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Estaremos en contacto para conocer la última hora. Un saludo muy cordial. Presidenta, cuídate. Igualmente, y un saludo a todos vosotros y cuidaros mucho, ser responsables. Gracias, amiga.